Che, qué rara que está la cosa, ¿no? Sí, bueno, además ahí, yo no sé si es solo en Independiente, pero ahí evidentemente hay toda una cuestión de politización fuerte. Claro, fuerte, sí, digamos, sí. La lista de Doman era la lista del PRO. Era la lista Grindetti, del PRO contra... Exactamente. Con un montón de otra gente, digamos, muy vinculada al PRO. Ahora, si vos no cumplís con los requisitos mínimos, presentar balance, etcétera, de la agrupación, ¿por qué no se informa así, digamos? Che, mirá, a ver, Moyano puede ser lo que vos quieras que sea, está bien, vamos a suponer que es todo lo que vos quieras que es Moyano. Pero ¿qué tiene que ver eso con que vos no te presentes como corresponde? O sea, digamos, no se presenta como que hay una mafia manejada por Moyano que no deja participar absolutamente a nadie, en este caso Independiente. ¿Pero por qué no se dice la verdad? ¿Y por qué es más rentable construir un enemigo? Mm. Me parece, ¿no? Digamos, es parte de esa acumulación política, está en tener un enemigo a quien señalar como el responsable. Igual no estamos bien, ¿no? No estamos para nada bien. Ni la política ni el periodismo. Lo he escuchado a Oman siempre criticar también la escena política, y la verdad que hacer esta cagada, digamos, lo marcan claramente también a Oman como parte del mismo sistema. Estamos todos como muy embarrados, ¿no? Sí. Veía ahí esta diputada Natalia Sánchez Jáuregui, también tiene que ver con este tema de la inmoralidad, de ya no hay límites entre la ética y la no ética. Esta Natalia Sánchez Jáuregui, que venía del partido FE, del Momo Venegas, que estaba obviamente enrolado con Mauricio Macri, y que ahora salta al frente de todos. Es totalmente inmoral también. Uh-huh. Digamos, ¿por qué? ¿Qué explicación daría esta mujer para decir que fue elegida por Cambiemos, junto por el cambio, como carajo se llamen hoy, y salta al frente de todos? ¿Qué otra explicación hay que no sea el negocio? Digamos, ¿cómo se va perdiendo absolutamente todo? Nadie puede confiar en nadie. O sea, no podemos confiar en los medios porque no te dicen que la elección con lo de Moyano, los tipos se habían presentado flojos de papeles. Que es, digamos, es el elemento principal para la participación. Gente que va y vota a Juntos por el Cambio, tiene esta diputada y se le pasa de un día para el otro lado. Digamos, ¿a dónde va? ¿En quién vamos a creer al final, digamos, no? Ya no creemos ni nosotros mismos. Uh-huh. Está imposible la cosa, ¿no? Uy. Pareciera que la política también está floja de papeles. Pero claro. Pero es la política, es el periodismo, es el empresariado, es la justicia, el poder judicial, que viene bastante embarrado. No sé a dónde va a terminar esto, digamos. Porque al final nadie va a terminar confiando en nada. O sea, hay un falso judicial y no sabes si ese falso judicial fue comprado, si fue pagado, si hay motivaciones de ascenso o de lo que puta sea. Un político no sabe si estás votando para que siga el camino que vos querés que siga o que te está prometiendo ahora, o no sabes si va a terminar en el propio partido por el cual vos lo estás votando. Uh-huh. Es increíble. Cuando uno habla de instituciones, como vos decís, ¿no? La política, la justicia, los clubes de fútbol, sí. Uno habla de la institución, que es poco creíble, pero está hecha por personas las instituciones. Está hecha mierda. Está hecha por personas. ¿Qué nos está pasando a las personas? Mm. Es la pregunta. ¿Dónde están los valores de las personas? Que son los que están en las instituciones y que después tienen que tomar decisiones. Sí, claro. Pero claro, la persona, primero está el primer escaloncito, el ser humano. ¿A dónde termina todo esto, no? La semana pasada fueron absueltos tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa. Había tres, en ese caso particular, había tres actores del mismo lugar, del mismo lado. El otro era Ricardo Echegaray, y la justicia, o el Poder Judicial en realidad, para ser un poco más exactos, condenaron a Ricardo Echegaray a más de 4 años de prisión, siendo que habían absuelto, como te decía recién, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. El ex titular de la AFIP, como ex titular de la AFIP, lo habían condenado, y quería hablar con él para preguntarle el porqué. ¿Cuál es su posición respecto a esto? ¿Qué análisis hizo respecto a este fallo? Ricardo, ¿cómo anda usted? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tomás. Buenos días en términos meteorológicos, ¿no? Sí. Contame qué pasó, Ricardo. Mirá, yo lo que sí sé es que transitamos un juicio de 2 años y 8 meses, una persecución del tribunal desde el año 2016, y en cada una de las audiencias que hubo, yo la verdad vi todos los testigos, mis abogados, Leonardo Dañán, Martina Viadual, vieron todos los testimoniales, toda la información de los peritos. Se hizo todo un análisis muy profundo. La verdad, en ningún momento pensábamos, pero en ningún momento pensábamos que iba a terminar con una condena hacia mi persona, pues no. No es un pensamiento que te lo digo Ricardo Echegaray o que te lo dice Ricardo Echegaray como abogado,
sino que no había en el clima que se había generado, no por el clima que tenían los jueces, sino por lo que habían dicho los testigos. Uh-huh. No, una sola testimonial. No es que hubo 26 testimoniales contra 22, o estuvo parejo, y aún estando parejo siempre está el principio de inocencia, ¿no? No hubo ninguna de las testimoniales que no diera elementos a mi favor. Uh-huh. No, no es que no probaban que yo había cometido un delito, sino todo lo contrario, probaban que yo había hecho las cosas bien. ¿Y por qué te condenan? El por qué me condenan lo voy a saber el 17 claro, de marzo claro, del año que viene. Uh-huh. Y acá yo digo, está bien, van a justificar por qué me condenan y ahí yo podré apelar. Pero lo cierto es que yo creo que soy tan inocente y debo estar tan absuelto como Cristóbal López y Fabián de Sousa. Uh-huh. Porque además lo que hice fue todo dentro del marco de la ley, dentro de los procedimientos que estaban reglados, con la intervención de todos los funcionarios que decían que había que conceder los planes de pago, pero no los funcionarios de línea, los operativos, los recaudaciones, los servicios jurídicos. Uh-huh. Y es lo que ahora, yo qué sé, análisis particulares que algunos hacen, pueden decir, bueno, van a condenar, lo condenan a Echegaray porque de Sousa y López pidieron un plan y Echegaray se lo otorgó, y como se lo otorgó a él, y a mí se lo otorgué a Mirta Legrand. Uh-huh. Se lo otorgué a YPF, se lo otorgué a Calcaterra, se lo otorgué al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura vino a pedirle a Ricardo Echegaray que le den un plan de pago porque se consideraba porque considera que la situación era irregular y en realidad estaba haciendo uso de una herramienta que ahora este tribunal dice Claro, a ver, para que entendamos todos, digamos, eran los planes especiales que vos le habías otorgado a YPF, al Consejo de la Magistratura, a Fabián de Sousa, a Mirta Legrand y a otras personas también de la farándula, distintos actores sociales. ¿Y es por eso que te condenan por haber otorgado esos planes especiales? Mirá, yo lo que te puedo decir es que el artículo 32 de la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, uh-huh, habilita a otorgar planes de pago. Bajo determinadas características que no están reglamentadas, y uh-huh, nosotros establecimos un mecanismo para otorgar esos planes de pago. Que el que te habla recaudaba, cuando me fui en el año 2015, 184.000 millones de dólares, y que sobrecumplíamos siempre todas las metas de recaudación. Uh-huh. Y cuando todos los contribuyentes pedían planes de pago, o generales o particulares, los concedimos, salvo el primer plan de pago que me pidió Chicónica Ecográfica, porque pedían quita de intereses y multas. Que nunca hicimos ninguna quita, que siempre le cobramos todos los intereses, a De Sousa, a López y a todos los que pidieron planes de pago. Pero ahora, si vos lo miro en el plano político, es una condena a la política económica, porque la facultad está dentro de la ley, y creo que esto es lo mismo que cualquier otra de las causas políticas que llegaron a instancias de revisión, como fue Dólar Futuro. Lo cierto es que otorgar planes de pago no es un ilícito, sino sería un ilícito para todos los municipios, para todas las provincias, todas las administraciones federales hayan otorgado planes de pago general o particular, porque lo cierto es que me quieren imponer a mí una condición que no está en la ley, que es que además la AFIP le exija al contribuyente que no haga otra cosa con la plata que tiene todo vedado y que solo tiene que pagar impuestos. Esto es, ellos creen que es la automatización, y se olvidan que hay plazos para cobrar, para ejecutar, y que hay planes de pago para que se mantengan los puestos de trabajo, claro, mantenga el empleo. Echegaray, Walter Guba los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Corríjame si me equivoco, pero daría la impresión que, digamos, al haber sido primero detenidos, luego juzgados y por último absueltos, tanto Cristóbal López como De Sousa, del grupo Indalo, mientras que todo el resto de aquellos otros beneficiarios, de los 1.600 beneficiarios de los mismos planes de pago, nunca tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Usted mencionó a Mirta Legrand, pero podemos mencionar al Diario de la Nación también, por ejemplo. ¿Usted de alguna manera no termina resultando una especie de pato de la boda o chivo expiatorio, digamos, ante una causa que evidentemente era fraudulenta en sí misma? Digo, la causa
de la acusación de la que fueron víctimas López y de Sousa. Mire, yo tengo más centrada la cabeza en cómo vamos a apelar en casación. A veces ponerme y escucho a algunos amigos, me dicen, mirá, en televisión salió esto, dijeron esto, que dicen que soy el pato de la boda, sí, cualquier otra referencia, el chivo expiatorio. Yo lo único que digo que con este fallo y por el tipo penal que me apuntó, que es lo único que sé, una caricia, fue todo muy raro, pero muy raro desde que cerró el juicio hasta que se dictó el veredicto. Tan raro que hace 15 días más o menos había terminado el juicio, todo ese tiempo para resolver qué se iba a decir, si me condenaban o absolvían, se hizo todo el análisis de la prueba, obviamente el tribunal tuvo que estudiar todo, resuelven el día viernes, el día jueves, y resuelven en un formato donde a la una terminamos las últimas palabras y dijeron, bueno, nos vamos a tomar hasta las 5 de la tarde el tribunal para dar a conocer el veredicto, y lo venía estudiando hace 15 días. Y se demoraron 2 horas y media, 2 horas 45, 7:30, 7:45, terminamos conociendo el veredicto. ¿Qué pasó ahí en el medio? Yo no lo puedo decir, Dios dirá lo que pasó, o alguna investigación, pero la verdad no, me pareció muy raro. Como también me parece excesivamente raro, porque yo soy un ser humano, la psique de un ser humano no tiene feria judicial. Que me den hasta el 17 de marzo, y además estoy condenado, no es que están justificando por qué me absolvieron. Estoy condenado, encontraron que soy culpable. Entonces yo no, mi cabeza funciona como cualquier ser humano. Entonces, el dolor o el daño psicológico hasta el 17 de marzo es muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué resolvieron así? Son los fundamentos que tendrán que dar el 17 de marzo, que también en este contexto, habiendo un condenado, ya les insisto, mi cabeza no tiene feria judicial. Es todo muy raro, seré pato de boda. Lo que también puedo decirle es que con el fallo que armaron es medio decir, bueno, encontramos un culpable, porque había que encontrar un culpable, porque había que justificar que en esta causa no había lawfare, no había persecución política, y en definitiva creo que el fallo termina siendo esto. Termina siendo esto. Acá no hubo una causa política, no hubo una persecución. Claro, había elementos objetivos, digamos. Le tienen miedo a la condena social el tribunal, probablemente después en casación eso. Doctor Machado Peloni, doctor Ríos y el doctor Basso son abogados. Son conscientes que tienen que, van a justificar, obviamente, con una cuestión casi barroca, jurídica medieval, para poder decir, che, bueno, lo juzgamos Echegaray. Y en definitiva lo que se va a encontrar son los propios argumentos para poder decir, señores, me están juzgando la política económica, juzgan por las convicciones políticas. Pero en definitiva es todo para decir, bueno, Basso, Machado, Pelón y Río quieren dictar un fallo salomónico para decir que no hubo lawfare y que encontraron un claro, culpable. Claro, claro. Había que encontrar un culpable. Eso es lo que yo pienso, creo que ya los días han pasado, no lo estoy diciendo con toda la bronca que obviamente tiene una persona que fue condenada injustamente. Yo tengo que estar absuelto, al igual que está absuelto de López y de Sousa. Gracias, Ricardo. Le mando un abrazo grande. Hasta luego. Gracias por habernos atendido. Ricardo Pérez, y empezamos a desglosarlo. Empezamos por Chile, ¿te parece, Walter? Dale. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Tomás. Buen día, Claudia. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, ahí tenés el micrófono. A ver, Dani, si lo podemos habilitar, dale. Ahí está, no lo toques, tranquilo. Si el que tiene que tocar es Daniel, ahí está. No, pero está abajo. Ahora, ahí está, perfecto. Muy buenos días. Perfecto. Se cae el micrófono, por eso. Bueno, sí, la verdad que una sorpresa lo del triunfo de Boric en Chile. Sí. Un triunfo arrasador por una diferencia de 10 puntos. Uh-huh. Un joven político que es nacido post-dictadura. Es decir, es la primera generación de políticos con 35 años que llega a la presidencia de un país, pero que no pertenece a la... Escuchó hablar sobre la dictadura de Pinochet y vio las consecuencias posteriores de la dictadura. Nacido en 1986. 86. Sí. Imagínate que el golpe contra Allende fue en el 73. Claro. Él lo conoce de más de oídas que de... Bueno, pero Chile se vivió encerrado, ¿no? Digamos, más o menos en lo mismo hasta este presente, digamos. Sí, yo ahí. Michelle Bachelet no era socialista ni mucho menos, digamos, ¿no? Bueno, fue como la continuidad.
fue una continuidad, pero con algún ensayo, digamos, muy sí. condicionado por el poder, por el sistema, de uh-huh. lo que se llamó la concertación. Pero tampoco es, como señala algún matutino hoy, el primer candidato de izquierda que llega al poder después de Allende, porque algunos eran de izquierda, después el sistema los hizo más de centro. Bueno, ese es el peligro ahora, ¿no? Decir, bueno, se llega a la presidencia y cómo se continúa, porque ya hay algunas luces de alerta que dicen que, bueno, que obviamente le va a ser muy complicado gobernar a Boric, ¿no? Puede ser, pero yo a mí me parece que lo más interesante de destacar, por un lado, es cómo pese, digamos, a los pronósticos, sí. a los cuales no hay que confiar, porque acá se daba ya por casi por el triunfo. No son de pronósticos, son operaciones, operaciones, digamos, de sí. prensa, más errores de las encuestadoras, uh-huh. más errores de... pero sí, fundamentalmente operaciones de prensa claro. para instalar otros candidatos. ¿Cómo las elecciones no se dirimen hasta que la gente no va y vota? En sí. este caso, la gente humilde que no votó en la primera vuelta, se movilizó, fue y votó. Fue intentaron la elección... que no se movilizara, cortaron el transporte público, una vergüenza lo que sí. hicieron, sinceramente. Sí, a pesar de eso fue una de las elecciones con más participación. Concurrencia y participación. Sí, es cierto. Pero yo, ¿sabes qué? Le pongo una ficha al cambio generacional. Me parece, digamos, lo que marca la diferencia con las otras elecciones sí. que ha habido en el continente es el cambio generacional. Un tipo de 35 años que llega al poder. Yo creo que si no se unen los presidentes que responden más o menos a la misma lógica ideológica, van a estar muy complicados. Para mí es necesaria esa unión sudamericana. No sé si Boric está dispuesto a hacerlo, pero hay como que de alguna u otra manera reeditar el ALCA, ¿no? Yo creo que sí, pero creo que Boric también es un pragmático. También entiende cuando tuvo que moderar su discurso para ganarle a Kast. Ha tenido en algunos momentos encuentros en Europa con gente de la izquierda más radical. Perdón, él era un Unasur, sí. Sí, dale. Pero creo que... Obviamente que hay que esperar, primero hay que esperar ahora cuando haya un encuentro con Piñera y uh-huh. después llegar a esperar hasta la Asunción, que es recién en marzo. Bueno, hoy se cumplen 20 años del estallido y muchos de los que forman parte de la oposición actual fueron parte de ese gobierno. ¿Qué pretenden ahora? ¿Desestabilizar? Se pregunta Jorge de Constitución. Bueno, la mayoría de los que estaban en ese momento están todavía, ¿no? Sí. Están todos, digamos, ¿no? 20 años no es nada, como dice el tango. No. Siguen no. todos. Es increíble. ¿Están todos? Todos llegan por el voto. O sea, nadie puede decir que no sea democrático el hecho de que estén ahí. O sea, es como que... ¿Qué es eso? Es como que elegimos siempre lo mismo. Yo no sé si porque... Así sé, porque el sistema banca lo que banca y te pone siempre lo mismo. Ayer veía algunas pelotudeces como esta de que el peronismo desestabilizó. ¿Sabes qué fue lo que desestabilizó en ese momento de la Rúa? La clase media. Claro. No fueron los saqueos, ¿eh? Fue la clase media movilizada por los bancos. Claro, rompiendo los bancos. Fundamentalmente por el corralito. Pero, el tema del corralito. ¿Pero fue a vos lo te queda alguna duda de que fue eso? No. Yo no puedo entender los radicales que sean tan malas personas. En realidad lo vi a Colombo por ahí, que en algún momento creo que dijo, lo leí unas declaraciones en Twitter, que dijo, no, pará, no fue el peronismo solo, digamos, o no fue el peronismo. Yo te aseguro que lo que desestabilizó el gobierno fue la medida de corralito. O sea, la gente yendo a los bancos a buscar su guita y no encontrándola. Uh-huh. Los bancos cerrando y la gente queriendo romper todo, absolutamente todo. Pero fue la clase media, ¿eh? Pero además no te olvides, Tomás, que es como por el tema del corralito, toda la gente que laburaba en negro, sí. que digamos que no estaba bancarizada, etcétera, no cobraba sueldo. Entonces la clase, mucha de esa clase media, muchos empresarios, empezaron a despedir a los que estaban, claro, en negro. Fue un desastre eso. ¿Sí? Fue un desastre el gobierno de la Rúa, muchachos, háganse cargo. Además, acuérdense los que la vivieron y los que no, que había cuasi monedas. Había un montón de todo, de empapelado era, todo el país con cuasi claro, monedas. Cada papel. Gobernador era dueño de su propia guita, era una cosa espantosa. En Córdoba agarraron la impresión, hacían 50 millones, 60, 70, 80, 100 millones de Lecor, eran en Córdoba, acá eran Patacones. Bueno, cada provincia tenía su guita, era un descontrol absoluto.